gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en el Soñado, pueblito, muy tranquilo, 300 habitantes. Y bueno, y pasamos la noche acá, estamos descansando, mucho ripio, nos cansó, a mí particularmente, me cansó mucho. Y bueno, entramos acá a preguntar y conseguimos una casita re linda, muy cómoda. Ahí les muestro para las motos. La giro, estoy secando ropa. Bueno, el balcón. La casita, lugar de sobra, cocina, baño, dos dormitorios, espectacular. Así que bueno, lo estamos poniendo al día, descansando, una buena cama. Y un buen baño que nos hacía falta también. Estamos en Malargüe, vamos hoy a... Qué mal, me distrajo, ¿viste? La atracción. Vamos a la línea. Vamos a las líneas. Hacemos Pozo de las Ánimas, Laguna, la línea encantada, buen día, ese es otro. Laguna, la línea encantada. En un tornillo, vamos a hacer, para que veas el cañón que hay ahí, hermoso. Primero pasamos por el casino. Pasamos por el casino, a jugar los piquín. Hacemos 50 lucas y nos vamos. Nos vamos, pero si no, a la línea. Si la perdemos, nos volvemos a casa. Es que la vida no casa, dice. Si la perdemos, estamos re jodidos.
Y salimos de Malargüe después de haber estado 2 días, porque la idea original era pasar una noche y seguir, pero amaneció lloviendo, bueno, decidimos quedarnos. Aparte hacía mucho frío, con lluvia, bueno, estábamos medio cansados y nos quedamos un día más. Y después mejoró el tiempo, con frío, pero ya no llovía, así que seguimos viaje hacia el lado de Las Leñas. Una ruta muy linda, muy buen asfalto. Y seguimos recorriendo y disfrutando de esos paisajes maravillosos que tiene Mendoza. Por hoy me voy despidiendo. Gracias por, como siempre, por acompañarme en esta aventura. Suscríbanse. Bueno, gente, gracias por estar, por el apoyo, y suscríbanse los que no están suscriptos. Y bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Buena vida y buenas rutas.